El tándem formado por PSOE e Izquierdas Unidas non pode ser a alternativa. A solución non pode estar en el PSOE del caso Marea, de la corrupción, de los chiringuitos, de los recortes sociales y de las políticas neoliberales. Ni tampoco puede estar la solución en la Izquierda Unida, que votó una pasada legislatura los planes de ajuste de Zapatero junto con el PSOE, con tal de seguir en el gobierno y que ahora está entregada antemano al Partido Socialista, para volver a pillar cachu en un futuro gobierno, donde ya se están repartiendo la tarta entre todos. Eso sí, en sin pedir nada a cambio, ¿no? Non para cambiar les coses, ni les políticas, que sería lo normal de un pacto, sino para ser cómplices de les políticas neoliberales del Partido Socialista con tal de tener poltrona, ¿no? Esa ya es la intención de Izquierdas Unidas en Asturias. La contradicción entre este discurso de Izquierdas Unidas y sus fechos la tenemos aquí, la tenemos en el gobierno de Chena. Dende que el bloque una non estamos en el gobierno local y Izquierdas Unidas tiene la mayoría en el concello, vamos de despropósito en despropósito. Pretenden, por ejemplo, la eliminación de puestos de trabajo de la actual plantilla, como los monitores deportivos, y privatizar las actividades deportivas. Plantean dar a DEU 14 puestos de trabajo. Enfréntanse a los trabajadores municipales, que ya ellos hicieron una concentración de protesta recientemente. Aprueben un presupuesto que acaben de aprobar en solitario con la oposición de todos los partidos que estamos en la oposición, donde recorten partidas sociales en ese presupuesto, mientras que aumenten de una forma muy importante el canon que da el ayuntamiento a una empresa privada como Aqualia por la gestión de la piscina, que pasa de 90.000 euros a 155.000 euros, mientras el resto de partidas sociales sufren un recorte muy importante. Y por non falar de la desastrosa xestión cultural, acabando en tan solo 10 meses con todo lo bueno que fizo el bloque na legislatura pasada en esta materia, y buscando un continuo enfrentamiento con los colectivos locales. Esto ya es lo que se está haciendo desde el área de cultura. Todo esto ya es lo que fai Izquierdas Unidas cuando gobierna. Y sin duda esto dista mucho de las propuestas que nosotros facemos y que ponemos en práctica cuando tenemos la oportunidad, como hicimos en el gobierno de Chena o como hicimos cuando tuvimos diputado en el Parlamento asturiano. Porque antes de empezar la campaña, Jesús Iglesias de Izquierda Unida salió en la tele y dijo que no pensaba debatir con ninguna de esas fuerzas políticas, solo iba a debatir con PP, con FAC y con el PSOE, con nadie más. No le interesaba. Seguramente no le interesaba porque no quería que dijéramos unas cuantas cosas. Porque sí que compartimos un espacio con ellos durante un tiempo. Y sí que salimos de un gobierno, porque ellos decidieron recortar y asustar. Y estuvimos aquí en este ayuntamiento. Y como decía Yolanda y Agripino, ahora podemos comparar lo que hay un gobierno con la presencia de Bloque por Asturias una y lo que hay este gobierno solitario. Y esto no cayó del cielo, esto no es que no tenga culpables, es como si hubiera aparecido aquí. Esta reforma laboral del Partido Popular continúa la que puso en marcha Zapatero y que aplicaron aquí el Partido Socialista y Izquierda Unida, hay que decirlo. Y que se enfaden el otro día repartiendo propaganda, así no enfadense con nosotros. Pero ¿por qué os metéis con...? No, nos metemos con vosotros. Solamente ponemos una radiografía aquí de la responsabilidad de cada organización política. No llaméis al voto rebelde. No digáis que no vais a pactar con nadie, ¿qué? Y es mentira. El otro día en una charla donde se falaba de la incineradora, sin ningún problema, tanto ellos como ECO, los otros verdes, dijeron que no iban a tener problema de estar en un gobierno que pusiera en marcha una incineradora. Ellos no lo iban a poner, pero si la ponía el gobierno, ¿qué iban a hacer? Eso ya es lo que dicen. No hay perres para políticas sociales, pero yo no sé, veía a Agripino en la prensa el otro día diciendo que aumentaba los perres que saben a Aqualia, los mismos que nos robaron el agua en Ñangreu, ¿eh? Son los mismos, los que metió el PSOE. Porque, fíjate tú, comparten las mismas empresas y una cosa que habría también que mirar. Esas cosas son las que pasan cuando no tenemos representación o cuando no estamos. Y menos mal que seguimos aquí con representación y seguimos peleando. Pero lo que se perdió en ese espacio, lo que se perdió en estos pocos meses, también lo podemos comparar no solo en el gobierno de Asturias, sino también aquí en este concello. Y lo que se perdió con el diputado Colunga, que no tenemos ahora en el Parlamento. Pensar un tema de interés general que se haya discutido en el Parlamento en estos últimos 10 meses. Uno de interés general. Además de machacarse en los intereses personales de los partidos.
de ver al PSOE y UR repartiéndose lo que esperen que sea el próximo gobierno y esperando a que pudreciera el Parlamento durante un año sin tomar ningún tipo de medida, sin ser capaces de aprobar el presupuesto en esta situación de crisis, porque si no hay PER no se pueden desarrollar políticas. Solo estas fuerzas políticas plantearon que se acabara con el maltrato animal en Asturias y el resto se opusieron, el resto, todos, PSOE, PP, IU, EQUO, se opusieron a que se debatiera eso. Pero sepámoslo y digámoslo aquí. Yo lo que os llamo ya a trabajar, sé que mucha de la gente que estáis aquí estáis implicados y colaborando en la coalición, y también pues esos pequeños debates que hay, esas pequeñas discusiones, la posibilidad que hay de tener representación pasa en estas elecciones por esta candidatura. Por lo tanto, pidos que el próximo 25 de marzo votéis al Bloque por Asturias, una, Los Verdes. Muchas gracias.